El 8 de marzo de 1972, el Palacio del Pardo se vistió de gran gala para celebrar el enlace matrimonial de la señorita María del Carmen Martínez Bordiu Franco, nieta de su excelencia el jefe del Estado, con su Alteza Real, don Alfonso de Borbón Dampierre. Minutos antes de iniciarse la ceremonia, la expectación era grande en el Pardo. Los servidores de palacio se fotografían junto a los novios. Acto seguido, estos recibieron la cariñosa felicitación de sus familiares y posaron para los informadores gráficos. El infante don Jaime, padre de don Alfonso, bendice a los contrayentes. El padre de la novia y el hermano del novio los besan con afecto. A continuación lo hacen los príncipes de España. Los novios posan con doña Emanuela Dampierre, madre de don Alfonso. Se une el marqués de Villaverde, don Jaime y don Gonzalo. Los novios con los príncipes de España. Finalmente, y en distintos grupos, toda la familia. Mientras tanto, los invitados se dirigen a la capilla del Palacio del Pardo, minutos antes de iniciarse el cortejo. Entre ellos, los hijos de los príncipes de España y los hermanos pequeños de la novia. A los acordes de la marcha real, el cortejo sale de palacio. María del Carmen da el brazo a su abuelo y padrino, su excelencia el jefe del Estado. Don Alfonso, a su madre y madrina, doña Emanuela de Dampierre, duquesa de Segovia. Siguen luego el príncipe de España y doña Carmen Polo de Franco, la princesa doña Sofía y el infante don Jaime, la marquesa de Villaverde y el infante don Luis Alfonso de Baviera, don Cristóbal Martínez Bordiu y doña Victoria Marone, don Gonzalo de Borbón Dampierre y doña Alejandra de Torlonia, el duque de Beaufremont y la duquesa de Alba, don Francisco Franco Martínez Bordiu y la señora de Madrigal, así como otras personalidades y miembros de la nobleza. En la capilla esperaban el gobierno en pleno, con su vicepresidente, el presidente de las Cortes y el del Consejo del Reino y otras altas autoridades. Al entrar en el templo, el cuarteto de madrigalistas de Madrid y el coro de voces blancas de la Escuela Superior de Canto interpretaron diversas composiciones antiguas españolas, entre ellas algunas cantigas de Alfonso X el Sabio. La ceremonia religiosa estuvo oficiada por el cardenal Monseñor Vicente Enrique Itarancón, arzobispo de Madrid. Celebrado el rito de entrada y la liturgia de la palabra, Monseñor Enrique Itarancón inició el rito del matrimonio, dirigiendo a los contrayentes las preguntas habituales. Alfonso y Carmen,
venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Sí, venimos libremente. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida? Sí, estamos decididos. Unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Carmen, ¿quieres a Alfonso por tu esposo y marido? Sí, le quiero. ¿Te entregas por su esposa y mujer? Sí, le quiero. ¿Le recibes por tu esposo y marido? Sí. Alfonso, ¿quieres a Carmen por tu esposa y mujer? Sí, la quiero. ¿Te entregas por su esposo y marido? Sí, me entrego. ¿La recibes por tu esposa y mujer? Sí, la recibo. Carmen, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad. Carmen, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Concluida la ceremonia, los novios y los testigos firmaron el acta matrimonial en presencia del ministro de Justicia como notario mayor del reino. La comitiva, encabezada por el nuevo matrimonio, se dirigió otra vez a Palacio. En Palacio, los invitados cumplimentaron a su excelencia el jefe del Estado y a los demás familiares de los contrayentes, entre ellos la reina Geraldine de Albania, los príncipes de Mónaco, Gracie Reiniero, la Begún y otras personalidades de la realeza y la nobleza europeas. Los recién desposados, por su parte, recorrieron los distintos salones en los que se encontraban los 2000 invitados, saludando a todos ellos con efusión y cariño.